Pues música y cuentacuentos llenan de actividad los centros infantiles de Campo de Criptana, de la Guardería El Duende, la Escuela de Educación Infantil Los Quijotes y la Escuela Infantil Los Gigantes. Es un proyecto APS, de aprendizaje y servicio, donde los niños de sexto de primaria hacen una actuación a los más pequeños. Bienvenidos al informativo de este martes 16 de enero. Esta mañana los más pequeños de la Escuela de Educación Infantil Los Quijotes han podido disfrutar de un teatro musical donde los principales protagonistas son los alumnos de sexto de primaria, que interpretan una obra con música para divertir a los niños de la guardería. La verdad es que es una actividad que hacemos prácticamente todos los años. Paramos en la pandemia y hemos vuelto a retomar. Entonces es un proyecto APS, que se conoce por aprendizaje y servicio, porque en este proyecto lo que hacen es aprender los niños, pero además aportan un servicio. Por ejemplo, los de sexto de primaria, que son la clase con la que venimos, vamos a aportar el servicio de enseñar a los niños más chiquititos de las escuelas infantiles de la localidad. El taller consiste en varias actividades. Entonces hay una que es la primera, que es la motivacional, en la que los niños vamos a intentar que se relajen para que se preparen para la historia. Luego la actividad base es la que van a hacer una dramatización los niños mayores de sexto de primaria, y los chicos van a participar, los más chiquititos de la escuela infantil, haciendo ritmos. Luego, después de la dramatización, la idea es hacer una canción para que se muevan todos mucho. Bueno, el título, si quieres decirlo, Maricruz. Sí, pues como estaba comentando Ana, mi compañera, pues bueno, la actividad se va a comenzar con una relajación, ¿no? Una actividad de concentración, en la que pues se va a preparar a los chicos para que participen en la actividad central, que dramatizaremos en un mercado persa, una famosa obra musical de Albert Ketelbey. Entonces, van a contar una historia, los chicos, dramatizada, en la que son unos músicos que llegan a un gran mercado y, en fin, van a ir apareciendo diversos personajes que los chicos de sexto pues van a ir interpretando. Una vez que acabemos ese cuento musical, vamos a interpretar una canción que se llama El escarabajo maracas, en la que pues bueno, los niños de sexto presentarán a los niños pequeñitos de la escuela infantil el instrumento que van a ser las maracas, y entre todos pues bailaremos una canción. Y después de eso pues vamos a realizar una manualidad, ¿no?, en la que los chicos de sexto enseñarán a los pequeños, pues vamos a construir unas corcheas, y pues bueno, los chicos tendrán que colorearla y formar pues el recuerdo, ¿no?, o que se llevarán a casa. Y pues bueno, también comentar pues la importancia de la música en educación infantil. Los niños pequeñitos ya pues desde las más pequeñas edades vienen con predisposiciones a la música, entonces es muy importante el trabajarla con ellas desde estas primeras edades, pues porque se fomentan muchísimas actitudes en ellos, pues el ritmo, la audición, el equilibrio, la discriminación auditiva. Entonces es muy importante que desde estas edades tan tempranas pues se empiece a trabajar la música, y más que nada pues aprovechando la predisposición que los chicos, desde, como he comentado, desde muy pequeñas edades tienen hacia la música. Antes de la pandemia, y la verdad es que tuvo bastante resultado positivo, tanto los mayores como los más chiquititos disfrutan muchísimo. Entonces la idea es aprender y divertirse. Entonces es cierto que gracias a las escuelas infantiles, las directoras y las educadoras, que nos lo ponen muy fácil, pues entonces como les gusta volvemos a repetir. Entonces hicimos el KitKat en la pandemia y ahora hemos vuelto a retomar. Este año, como dice Maricruz, mi compañera, hemos metido la variable de la música porque consideramos que es muy, muy importante. Entonces la idea es aprender y divertirse a la vez. La idea como siempre, nosotros las tres escuelas infantiles que hay en la localidad, pues para nosotros son fundamentales. Entonces, además es que no hay problema, porque las directoras enseguida que se lo planteamos, sin problema, venir sí. Y nos organizamos. De hecho, hoy, por ejemplo, que hemos quedado aquí, enseguida, venga, ¿qué necesitáis? Veamos en las tres escuelas, igual. Y entonces, bueno, como gusta, lo repetimos. Es cierto que también el proyecto APS no solo lo hacemos con las escuelas infantiles. Repetimos esta metodología, que es un recurso didáctico, lo utilizamos en muchas más ocasiones. Yo recuerdo hace unos años también con la residencia de ancianos, antes de la pandemia, pues claro, con este tema. E incluso también lo hacemos para Menudos Corazones, que no sé si cuando llegue a mediados del segundo trimestre, este trimestre o el tercero. Sí, para febrero. Para febrero es la idea, para San Valentín, ¿verdad? Sí, el 14. Entonces esa es la idea. Y ahí también hacemos un proyecto para colaborar y ayudar con asociaciones e instituciones. Entonces, bueno, como gusta, pues repetimos. Sí, aparte de eso, a los chicos de sexto también pues les motiva muchísimo participar, y es una forma de diferente, ¿no?, de aprender, y aparte ya no solo aprender, sino como decía Ana, de ofrecer un servicio a los demás.
Sí, porque en este caso pues es el alumnado de sexto de primaria que divididos en grupos, cada grupo se ha repartido para ir a una guardería diferente, y ellos son los protagonistas, los que dramatizan el cuento, los que enseñan las canciones, los que enseñan los instrumentos. Entonces pues eso es una muy buena manera de aprender, a la vez de ofrecer pues un servicio, en este caso a los pequeñitos de aquí de las escuelas. Además es que luego es curioso porque, claro, organizamos los grupos de tal manera que vayan a las guarderías, bueno, a las escuelas infantiles en las que han estado. Entonces, cuando vienen, les encanta recordar los viejos tiempos. Sí. Incluso ven a las antiguas profesoras, entonces les da gusto a las profes y a los chicos también. Sí. La Red de Puntos de Inclusión Digital de Castilla-La Mancha tiene por objetivo la mejora y extensión de la cobertura y utilización del conjunto de aplicaciones y sistemas de información. El principal fin es incrementar la confianza en el ámbito digital y extender la utilización de las TIC entre la ciudadanía castellano-manchega. Campo de Criptana ha sido una de las localidades elegidas por parte de la Diputación Provincial para llevar a cabo esta actividad. Se encontrarán en el Centro de la Mujer con el horario de atención al cliente de 10 a 2 y media de la tarde y de 4 a 6, además de los centros de la Escuela de Catadores y la Biblioteca Municipal. Inclusión es un servicio creado por Diputación, por una subvención de Diputación para los ayuntamientos, y el fin que tiene el punto de inclusión es acercar a la ciudadanía la administración digital. Claro, a ver, hay mucha gente que necesita pues ayuda a la hora de tramitar, sobre todo en las sedes electrónicas. Como puede ser Seguridad Social, SEPE o incluso la plataforma que usan para los colegios, el Educamos, que mucha gente no sabe utilizarla. Entonces, desde aquí le vamos a facilitar esa ayuda o esa formación para que sean lo más autónomos posible. No es la primera vez. Hubo una convocatoria anterior de 2 años y ahora se ha hecho una convocatoria nueva. Pueden venir aquí al Centro de la Mujer de lunes a viernes en horario de 9 a 2 y media, y luego vamos a dar servicio los martes por las tardes hasta las 6 de la tarde. Aquí en este centro, por ejemplo, tenemos 6 equipos a disposición de los usuarios, que los usuarios van a poder acceder a ellos. Le vamos a dar de alta para que tengan un usuario y una contraseña, y bien pueden utilizar ellos de manera autónoma los ordenadores. Si necesitan asistencia, nosotros vamos a estar aquí para ayudarles, bueno, en este caso yo. Es gratuito, sí, es un servicio completamente gratuito. Vamos a hacer talleres y cursos de formación para que la gente pues pueda apuntarse. En colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quiere acercarte la Administración Electrónica y la Sociedad de la Información a través de los 519 puntos de inclusión digital que ya están instalados en 97 ayuntamientos, 3 EATIMS y 51 aldeas y pedanías de toda la provincia. Encuentra tu punto de inclusión digital más cercano en www.dipucr.es/PIT. La Administración Electrónica llega hasta cualquier rincón de la provincia para que nadie se quede atrás. Diputación de Ciudad Real. Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Criptana, se reunió ayer con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, la que ha trasladado las inversiones que van a ejecutarse en los próximos meses en la localidad, así como las necesidades que requiere el municipio de la Administración Provincial. Ha solicitado la colaboración para seguir avanzando en la estrategia turística que permita seguir promocionando el municipio y la provincia, como por ejemplo el Tren de los Molinos, el Festival Aire Fest, y otro proyecto que también va a avanzar este año es la dotación de mobiliario de la Casa de la Torrecilla, que permitirá su apertura y su incorporación a la red de hospederías de Castilla-La Mancha, entre otras peticiones. Fontanillas es una asociación de mujeres que está presente desde hace más de 30 años en Campo de Criptana. Surgió tras las amas de casa para ampliar su círculo y enriquecer el movimiento asociativo de entonces. El objetivo era sobre todo el crear un espacio de formación y ocio para la mujer criptanense, ya que era muy limitada en su rutina doméstica y familiar. Pero ahora las cosas han cambiado. La oferta es mucho más amplia y es la propia mujer quien busca ir más allá de las actividades profesionales
propias de ama de casa. Pues esta asociación en Navidad celebró un tradicional festival de villancicos solidarios que en esta ocasión ha sido destinado al padre Don Ángel, que está de misionero en el Amazonas. Además, se le sumó directamente la recaudación solidaria de la cata de vinos y humor celebrada en la Escuela de Catadores organizada por el Ayuntamiento de Campo de Criptana, siendo el total de 1.375 euros. Generosidad es sin duda una apuesta por esta selva, por la conservación del pulmón más grande que tiene el planeta. Una selva que se extiende a través de 9 países de Latinoamérica. La Amazonía, sin lugar a dudas, una riqueza para todos y está en un grave peligro. Hay muchos intereses mezquinos que quieren arrasar con toda su riqueza sin preocuparles las consecuencias medioambientales que puede tener a nivel local y a nivel mundial. La biodiversidad de esta selva hay que guardarla y para ello los mejores aliados son todos aquellos pueblos indígenas y mestizos que la habitan. Ellos son los primeros interesados en salvaguardar esta inmensa riqueza medioambiental. Para eso hace falta acercarse. Ayer fue un lunes cualquiera para muchas personas, pero también era el lunes más triste del año, conocido por Blue Monday. Estar de bajón, de capa caída o hecho polvo son algunas de las expresiones que se utilizan en la lengua española para describir un estado de ánimo de intranquilidad o tristeza. En el inglés, por su parte, todas ellas podrían englobarse en una sola palabra, to feel blue, cuyo significado literal sería sentirse azul. Esta efeméride surgió hace poco más de 2 décadas, de la mano del psicólogo Cliff Arnall, quien aparentemente determinó cuándo sería el día más triste del año a través de una fórmula que tenía en cuenta distintos factores como el clima, las deudas adquiridas durante las fiestas, el tiempo transcurrido desde Navidad o la motivación con respecto a los propósitos planteados para el año. Hasta aquí el informativo de este martes 16 de enero y lo vamos a dejar con un avance del programa Otro Enfoque que les ofrecerá la última actuación de la última representación de los escenarios infinitos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana con más actualidad municipal.